Su vida es un show mediático. Gianluca Bacchi, quien es un exitoso empresario, DJ y millonario italiano, alcanzó la fama en 2016, cuando subió a Instagram bailes con su exnovia Georgina Gabriele, ante la avalancha de seguidores que sobrepasan los 10.5 millones. Ahora es un referente de estilo de vida que baila los hits latinoamericanos. Las mujeres de todas las edades lo aman y le ofrecen desde clases de baile hasta matrimonio e hijos. Algunos hombres dicen que es un payaso y le preguntan si es gay. Bacchi, que hoy está cumpliendo 50 años de edad, se reinventó. Pasó de ser un gordito con mucho billete pero sin gracia, al musculoso con mucho billete que seduce con los ojos azules y con sexys bailes que son el centro de atención. El millonario recientemente se novió con la ex Miss Universo Ariana Gutiérrez. De manera permanente publican fotos bailando y de paseo en yate dándose besos. Bacchi confirmó que ahora ella está con él. Ariana también lo hizo con esta publicación hace pocas horas en su cumpleaños. Recordemos que el italiano es 27 años mayor que la colombiana, que apenas tiene 23. Allí la polémica y las críticas de muchos que dicen que ella está por interés. ¿Estará por interés Ariana? ¿Ustedes qué opinan? En fin, medios italianos aseguran que la relación va por buen camino y que Gianluca tiene pensado vivir con la colombiana en una de sus mansiones en Italia. Ariana disfrutará de lujos y excentricidades, vivirá como lo que por pocos segundos fue, una reina universal, pues Gianluca es dueño del chalet más antiguo de Cortina d'Ampezzo, Italia. Tiene una opulenta mansión de finales del siglo XIX en Monte Napoli, la calle más chic de Milán. Y entre sus numerosos viajes, se da el tiempo para descansar en H2O, su mansión en Porto Cervo, en donde ha grabado la mayoría de sus videos. La noticia más reciente es la compra de su apartamento en Miami, un ático de lujo llamado 2S2, el lugar perfecto para disfrutar de la salida y la puesta del sol. Bacchi sufre de tanorexia, adicción al bronceado, también es adicto a los tatuajes, tiene más de 100 en su cuerpo. Hoteles 5 estrellas, elegantes piscinas y aviones privados son algunos de los gustos del italiano. Tan extravagante es su estilo de vida que a veces le sirven el desayuno en la piscina. Le encanta navegar en yate a bordo de su impresionante barco de 14 metros y 3 motores, explora los mares y les regala a sus seguidores uno que otro baile. Gianluca tiene una flota de autos que comprende desde 3 Bentley hasta un Lamborghini y un Rolls Royce. También tiene una increíble motocicleta Harley Davidson.
Un millonario como él no podría dejar de tener su propio helicóptero. Desde las alturas obtiene grandes vistas y pasa de su helicóptero a un jet privado para viajes. Y claro, también cuenta con un gimnasio para conseguir ese tonificado abdomen y el cuerpo perfecto. Por las noches se presenta como DJ y también lo disfruta en grande, muy emocionado, aunque a veces excede. La mayoría de sus fanáticos son latinoamericanos. El colombiano J Balvin, a quien le llama mi pequeño hermano, le dio un empujoncito a Gianluca para enamorar al público latino. Hace poco grabaron el video Mi Gente, el más reciente éxito del reggaetonero, donde Gianluca Bacchi fue el protagonista. Entonces los coges aquí y después te meten ahí como que estamos viendo el video. Pam pa pa pam 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 pa pa pam 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 pa pa pam pam. Hey, hey. ¿Cuál es el Luis? En fin, lo que más le interesa a Gianluca es disfrutar la vida. Y seguro ahora lo va a disfrutar más al lado de la hermosa Ariana Gutiérrez. ¡Qué gran futuro le espera a la cince lejana! Ok amigos, esto es todo por hoy. Solo me queda preguntar, ¿qué opinas de la relación entre Gianluca Bacchi y Ariana Gutiérrez? Si te gustó el video, te invito a suscribirte y regalarme un grandísimo like. Nos vemos en un próximo video.